Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Estamos transmitiendo para todo San Felipe, los Andes, las 10 comunas, también para toda la región, todo el país y a través de nuestra señal de Facebook, de YouTube, para todo el mundo. Estamos muy contentos porque, como siempre, la tónica y la tradición es traer a alguien del Valle de la Aconcagua que esté destacando. Y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de nuestra invitada. Ella es una mujer, nace en San Esteban y podemos decir que la enseñanza básica la estudia ahí también, en el Liceo República de Brasil. Posteriormente se va al Max Salas Marchand a sacar su enseñanza media. Luego entra al AIEP a estudiar técnico en odontología. Desde muy pequeña ella recuerda que siempre estuvo ligada al deporte. De hecho, tiene algunos recuerdos donde salía a trotar junto a su papá. Por otro lado, su mamá siempre se preocupó de la alimentación y de una vida sana. Yo creo que esos son pilares fundamentales que hoy la están marcando. Año 2018, ella está muy contenta porque ya es personal trainer acá en la ciudad de San Felipe. Está entrenando duro, está participando también a nivel nacional en Bikini Fitness. Así que le ha ido muy bien, ha tenido unos campeonatos que luego vamos a estar conversando de aquello. Es mamá, tiene dos hijas y bueno, muchas cosas más que la vamos a descubrir a través de nuestra invitada. Quiero pedir un aplauso para recibir a nuestra amiga Angie Beltrán. Aplausos, por favor. Hola. Hola, Felipe. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, qué bueno estar acá después de tantas conversas a través del teléfono. Sí. Hemos podido consolidar esta entrevista y bueno, esta noche vamos a hablar netamente de lo que es la vida y el deporte, ¿cierto? Cómo ha influido en este caminar, ¿cierto? Pero primero, querida amiga, vamos a saludar para quienes hacen posible nuestro espacio. Estamos hablando de nuestros sponsors. Vamos a partir con nuestros queridos amigos de Emporio Económico. Para quienes viven en los Andes, está ubicado a media cuadra de la Plaza de los Andes. Los mejores y más bajos precios en menaje, electrónica, hay de todo en realidad para la casa. ¿Ah? Destacando los cuchillos Tres Claveles. Vamos a ir ahora con Fullcam. Si te vas de viaje, querida amiga, te vas a Buenos Aires, te vas a Colombia, a Brasil, necesitas cambiar dinero, tienes dos direcciones. Una es Santa Rosa y la que estamos viendo ahí, que está a un costado de Jumbo Los Andes. Dos direcciones para que tú puedas obtener el mejor precio para tus divisas. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Hancock, empresa coreana que está ubicado ahí, en muy cerca de la rotonda Avenida Argentina. Y fíjate que puedes cambiar tus neumáticos, están en todas las medidas. Y si tu medida por esas cosas de la vida no está, te la traen para encargo y finalmente también puedes cambiar batería, alineamiento, balanceo y mucho más. Así que gracias, amigos de Hancock. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Nancos, ¿ah? Gastronomía de sabor internacional. Vanessa está a punto de ser mamá, está muy gordita, esperando a su bebé, así que le deseamos que lo pase bien. Alex ahí está atendiendo y ellos han recorrido muchos lugares de Latinoamérica, muchos países, y de cada uno han sacado un sello en particular y han hecho Nancos. Y vamos a agradecer también a quienes están acompañándonos a esta hora de la noche con estos mini calzones que se ven exquisitos. Luego lo vamos a probar, Angie. Nos vamos a salir de la dieta. Sé que tú estás con una dieta muy, muy exigente, pero hoy día vamos a atacar y vamos a degustar los sabores de Telepizza que están ubicados ahí en calle Santa Rosa en Los Andes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bien, ¿estamos ok? Perfecto. Angie, cuéntame un poquito para ir calentando motores. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu enseñanza básica ahí en el Liceo República de Brasil? Sí, el Liceo República del Brasil ahora se llama Escuela Pablo Neruda. Allá. Pasó a colegio, porque antiguamente en San Esteban estaba solamente el liceo, entonces iban media jornada los grandes, los de media, y media jornada la básica en la tarde. Entonces posteriormente hicieron el liceo y ahí ya se ordenó un poco. Entonces ahora es Escuela Pablo Neruda donde yo hice mi enseñanza básica. Cuéntame, ¿estaba muy cerca tu casa del colegio? Sí, súper cerca. ¿Te ibas caminando? Sí, me iba caminando, sí. Hubo un tiempo que viví un poquito lejos,
pero ahí tomaba la micro. El hecho de estar en, bueno, para quienes no conocen San Esteban, es un lugar maravilloso en donde uno está directamente en contacto con la naturaleza. Sí, San Esteban es una comuna muy bonita. Zona muy de linda, campo, sí. Hay harto verde. Sí, super, o sea, el paisaje, uno se encanta de vivir ahí. Yo he vivido toda la vida ahí, nací en San Esteban y me costaría salir de esa comuna. Mira. Sí. Está bien, así que vamos a agradecer y saludar también a nuestros queridos amigos de San Esteban. Un lugar maravilloso, una plaza remozada. Hace un par de años y cada vez están haciendo más actividades, sobre todo en época de verano. Sí, hay hartas actividades deportivas, recreativas. A propósito de deportivas, ¿tú en qué momento de tu vida por ahí tú te acuerdas de que ya el deporte era lo tuyo y te gustaba salir a trotar, a correr? Mira, en mi infancia yo era muy temerosa. Mi mamá ¿temerosa? Mi mamá me protegía mucho. No, ¿sobreprotectora? Era sobreprotectora, no me dejaba salir a correr, jugar, saltar, porque decía que me podía caer, que era muy regalona, era como muy mimada. A pesar que tienes tres hermanos más. Sí, pero en ese tiempo solamente tenía a mi hermano, el que me sigue. Ah, perfecto. Los otros son de menos edad, entonces éramos los dos, y mis papás me tenían ahí como en una burbuja, y además que era muy tímida también, y por lo mismo se me crió esa personalidad un poco. Oye, cuéntame, ¿eras muy tímida aquí? Demasiado tímida. Pero eso ya pasó, es parte del pasado. Sí, ya pasó con el tiempo. ¿Qué te ayudó a vencer la timidez? Porque yo creo que hay mucha gente. Yo creo que fue un proceso. En general no hubo nada que gatillara que yo despertara. Fue como avanzando de a poquito. Y después ya como cuando tenía 14 años, iba en primero medio ya, la verdad que me empecé a poner un poquito más gordita. En la etapa de la adolescencia uno come un poquito más, se pone más ansioso. Mira, entonces, bueno, hay algunos que bajan incluso más de peso, porque le viene el estirón, claro, crece. Pero claro, yo, en el caso tuyo. O sea, según mis papás, porque en realidad lo veo yo en ese tiempo, pucha, era talla 16 y ellos ya estaban impactados que yo ya debía la talla 16, ya tenía 14 años. Y me dijeron, no, Angie, no, vamos a tener que mejorar los hábitos alimenticios. Porque estás comiendo muchas cosas. Y ahí mamá se puso mucho. Mi mamá era exigente con el tema de la comida y siempre me enseñó a comer saludable. Nosotros no comíamos mayonesa, no comíamos embutidos. Mucha fritura. No, para nada, para nada, para nada. Cuando éramos chicos nos tenían criado así como bien saludable. Perfecto. Y mi papá me sacaba a trotar en las tardes. Además. Además, sí. Entonces yo no quería, yo lloraba, no quiero. ¿Y él siempre trotaba o lo hacía básicamente? No, lo hacía básicamente por mí. Mira. Lo hacía por mí porque, o sea, él jugaba la pelota, como lo hacen la mayoría de las personas que son deportistas de fin de semana. Ajá. Pero sí, él se preocupaba de eso, ¿no? Me decía, tú no puedes subir mucho de peso porque eres una lola, soy jovencita, tenés que estar bonita. Entonces mi mamá me veía la comida y él me veía que yo tenía que salir a trotar en las tardes con él. Mira. Lo hacía particularmente por mí, ¿no? Ya, pero básicamente, ¿tú qué recuerdas de ese episodio de sobrepeso? ¿Fue muy corto? O sea, no era sobrepeso, era porque estaban sobreexagerando. Ellos sobreexageraban, claro, porque siempre me querían como cuidar. Pero no era, yo lo veo, imagínate una niña de talla, o sea, de 14 años con talla 16, talla S. Ellos eran los... Está bien. Sí. Pero gracias a eso me ha ayudado bastante, porque a lo largo de mi vida he aprendido, me quedó sumamente marcado ese tema del cuidado personal, no tanto por estética también, sino por salud. Por salud, ok. Sí. Oye, ¿y cuando tú ya de frentón tú dices, de verdad que a mí me apasiona esto del deporte y quiero dedicarme? Porque finalmente después que sales te vas a los Andes, ahí te alejas un poco más de San Esteban. Te vas a estudiar al Max Salas Marchand, sí. Y ahí estás de primero a cuarto medio, ¿cierto? De primero a cuarto medio. Bueno, ahí ya tomas mucho más desplante, más personalidad, ya dejas la timidez de un lado, ¿cierto? ¿Te ayudó el hecho de ir a los Andes? Sí, me ayudó, porque yo quería hacer otras cosas, o sea, no estar siempre ahí. La verdad que soy como un poco nómada, que siempre estoy observada abajo. Estoy buscando, claro. Entonces, ahí como que ya en la adolescencia me empezó a picar el bichito como de conocer otras cosas, conocer más gente. Porque igual me gusta relacionarme con gente nueva, conocer. Y a la vez uno va aprendiendo también de las personas. Me parece bien. Sí. Además que bueno, me da la impresión que papá, como tú eras la mujer, la hija mujer. Y la mayor. Y la mayor, entonces había como muchas
expectativas hacia, justamente, hacia mí. Sí. Y cuidarte, me imagino igual los papás antiguos, no sé, pues preocupados de que la fiesta fuera hasta cierto horario, que no podía ir a todas las fiestas tampoco. Sí, no, me cuidaban mucho. Mi papá incluso cuando habían fiestas en el colegio, me esperaba afuera. Ya, y me decía a tal hora, yo voy a estar afuera. ¿Y llegaba? Sí, estaba ahí antes de la hora esperándome. Mira. Sí, él me cuidaba mucho, demasiado en ese sentido. Oye, pero igualmente, bueno, con todo ese recorrido, porque después te vas a estudiar odontología, ¿cierto? Técnico en odontología, eso lo estudié hace poco, entré en el año 2013. ¿Ya? ¿Lo terminaste? Sí, lo terminé, me titulé. ¿Ejerciste? No, no alcancé a ejercer, o sea, no es que no alcanzara, no quise ejercer en realidad. ¿Por qué? Porque no me gustó la carrera. ¿Pero cómo? Hay gente que está viendo en este momento el programa y dice, pero ¿cómo? Estudió algo que no le gustó y finalmente, después que egresa, decide en un acto de rebeldía no trabajar en lo que estudió. ¿Por qué no tomaste la decisión antes? No, lo que pasa es que en un principio, cuando tomé la carrera, sí me gustaba. Para poder entender tu relato, digamos. Sí, sí me gustaba. Sí, porque siempre me han gustado el tema de la ciencia, estar relacionado con el tema médico, enfermería, me gustaba. Y también me va súper bien en eso. Pero la izquierda, matemática. Ya. Todo lo que es biología, química, física, a mí me va súper bien. Perfecto. Me iba. Entonces no me costaba aprender, no me costaba nada. Mucha facilidad. Sí, mucha facilidad. Entonces era entretenido, yo lo encontraba entretenido en un principio, estar ahí con los doctores, los tratamientos y eso. Pero ya después pasó un año y medio y me di cuenta que no era para estar en un box dental. Sentada, ahí con el doctor. ¿Cuánto tiempo fue el estudio? Dos años y medio. Entonces no, ahí me di cuenta que no, eso no era un trabajo para mí. Me sentía como agobiada. Cuando tenía que hacer las prácticas profesionales, ya pasaban 2 semanas y yo ya estaba chata. No quería... ¿Quería correr? Sí, el aire, mirar gente, conversar por ahí, no. Eso no era lo mío. O sea, no me sentía cómoda. No es que no me gustara, sí, lo encontraba, me agarraba. ¿Cómo lo tomaron tus papás? Porque igual tiene que haber sido como un golpe bajo. ¿Haber invertido tiempo? No, en general no, porque la carrera me la pagué yo. No, entonces sí, no... No, pues ya era adulta cuando yo decidí estudiar esa carrera. Pero siguiendo un poco tu historia, como eran tan protectores, yo pensé que ellos también estaban ahí después es de que ser familia. Es que, a pesar de que me fui una niña súper protegida, de un círculo bien cerradito, mis papás igual me enseñaban a hacer que tenía que ser una niña valiente. E independiente. Entonces ellos me dieron todas las herramientas de pequeña para que yo fuera así, para que yo supiera resolver el problema. No el hecho porque me dijeran, Angie, te puedes caer, te puedes pasar esto, sí. Pero también me dijeron, me decían, si tú haces esto, tú sabes que esto está bien o está mal, y si está mal y tú lo haces, tú tienes que hacerte cargo de esas consecuencias. Claro. O aumentar tu error, o no sé, arreglarla como puedas, con tus recursos. Porque tú ya, para eso vas a ser adulta. Entonces, de esa manera me criaron. Entonces, cuando ya yo fui siendo más adulta, yo siempre he sido bien determinada. ¿Por el lado de tu hermano sentiste apoyo siempre? ¿Era como un hermano protector o te dejaba...? Cuando éramos pequeños, sí, él me protegía bastante. Después ya en la adolescencia, no. Ya él por su lado, yo por mi lado. Cada uno es como independiente. No nos gusta que ni... Oye, siguiendo un poco tu historia, igual una historia bastante interesante. Fuiste mamá súper joven. Sí. Fuiste mamá súper joven y... Bueno, y ahí viene un desafío nuevo, que es enfrentar la maternidad. Ya no pensar en ti misma como una persona, sino pensar en dos mínimo, tú y tu hija. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Yo a mi hija yo la quise tener a los 19 años, con todos los costos que significaba. Entonces, no me fue difícil tampoco. En algunos momentos, claro, uno hay altos y bajos. Claro que sí. Pero yo tenía la determinación de hacerlo y de hacer lo mejor posible. Entonces, igual me dediqué 100% a mi hija durante mucho tiempo. Y además que tus viejos te dieron como súper segura también. Entonces, eso también le dio tranquilidad. Claro, porque en general yo igual tengo 4 hermanos. 3 hermanos y 1 hermana, pero yo soy como la más independiente y la que más se puede desenvolver así más, es como más fuerte, más fuerte. Si tú tienes que autoevaluar, y tú dices, tengo hermanos que allá, y yo soy como la más independiente, soy como la más busquilla, ¿qué pasó en ti? ¿Qué se produjo en ti para que tú tuvieras estas cualidades?
Como te decía, mi mamá siempre me crió a ser valiente, que ante las situaciones de la vida uno tiene que pero saber solucionarlas. Pero también, digamos, con todo fue igual. Con los más chicos no, lo que pasa es que, mira, nosotros, yo hasta los 15 años viví con mi mamá y mi papá y mi hermano, y los otros eran chiquititos, y a los 15 años mi papá falleció. Ah, fallece papá. Sí. Entonces fue duro también. Sí, fue sumamente duro porque nosotros éramos cuatro en ese momento, cuatro hijos. Éramos cuatro hermanos, entonces mi mamá tenía que trabajar. Así, mi mamá era una mujer súper fuerte. Entonces, claro, me enseñó, me dio la herramienta y después yo la vi. Yo la vi como ella. ¿Tuviste cómo ella solucionaba los problemas? Sí, cómo ella solucionaba los problemas. ¿Cómo ella enfrentaba el día a día? Claro, y como yo tenía ya 15, 16 años, mi hermano tenía 14, ella nos decía, o sea, ustedes ya están grandes, tienen toda la herramienta, entonces en este momento yo no me puedo hacer cargo de tu vida porque tengo a los hermanos más chicos. Entonces cada uno tenía. También fuiste un poco mamá en el fondo. Sí, porque también. Porque mamá sí. Trabajaba y como también. Tú eras la mayor y tenía era mujer. Tenía que ayudar, los cuidaba, claro, en el verano, sí, eran chicos, pues eran guagua. Bueno, eso te ayudó también a madurar de manera anticipada. Sí, mucho antes, porque sí. Es como un golpe que uno no se espera. En realidad nadie lo esperaba en ese momento. Y un golpe irreversible, además, que claro. Uno tiene que poner el pecho a las balas y seguir nomás. Sí, y las paradojas de la vida, como los papás te crían fuerte, de alguna manera eso igual nos ayudó a nosotros bastante para poder salir y tener la fuerza necesaria para ser más independiente. Mira, me parece interesante porque, bueno, y cuando nace tu bebé, tenías 19 años, ahí te tuviste que hiciste una pausa en tu vida, en tu sueño, en seguir un poco tu sí, porque tus proyectos. Como te decía, claro, yo tomé la decisión y como la tomé, yo soy de que las cosas se hacen desde principio a fin. Entonces yo dije ya, yo comprometida, tomé, digamos. Sí, yo tomé esto, yo soy comprometida, voy a ser mamá al 100% y me dediqué hasta que mi hija tenía como 12 años, 13 años, con ella, 100% con ella. A todo, yo le iba a dejar al colegio, o sea, le iba a buscar. Bastante en el fondo. Sí, por darle lo mejor más a ella. Más de una década. Sí, por ser hacer lo mejor posible como mamá. Darle lo mejor, la herramienta. Igual también era sobreprotectora. En el fondo la historia como que se estaba repitiendo. Claro. Tú lo notabas incluso. Claro, sí, porque uno le... Si te crían temerosa, te están diciendo, ay, todo el rato tienes que cuidar, no tienes que hacer esto, también eso te queda marcado. Oye, hay muchas chicas, mira, ahí está la cámara, hay muchas chicas que hasta ahora a lo mejor están viendo el programa, o el día de mañana van a chequear este programa, y van a decir, oye, pero ¿cuál sería el consejo entonces, siguiendo un poco su historia, cómo ha tenido que salir adelante? ¿Qué le dirías tú a las chicas que a temprana edad son mamás, y están en esa disyuntiva, están confundidas, están con miedo, se les presenta un nuevo terreno, una nueva situación? Sí, ¿cuál sería el consejo que le podrías dar a ella? Hay que ser valiente y comprometida, sí, saber resolver los problemas, porque el problema puede ser a veces muy grande, pero siempre va a haber una solución, y no dejarse llevar por la solución más fácil, de repente, ¿no? Porque después cuando tú lo solucionas, después llega el día que tú te sientes orgullosa de lo que hiciste, porque lo hiciste bien. Me parece interesante. Oye, a propósito de las soluciones y todo esto, tenemos que brindar primero tu copa. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial en compañía de nuestros queridos amigos de Telepizza, que además están con una exquisitez, un nuevo sándwich que tiene además sabores a pepperoni, carne, atún, tocino y además vegetariano, que son los que te gustan a ti, me imagino. Vamos a la primera pausa comercial y luego continuamos con nuestra querida amiga Angie. Salud. Salud. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes,
Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fulcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock, en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock, soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Oye, la pausa me había encantado, hubiese sido medio minuto más. Un poquito más. Muy rica, degustando la rica pizza. Ahora vamos a entrar en tierra derecha a hablar un poco más con nuestra invitada de este camino que has emprendido, de dedicarte a trabajar tu cuerpo. Al fitness. ¿Sí? ¿Se llama? Bikini Fitness. Fitness, sí. O sea, es mi categoría en general. ¿Es tu categoría? Sí, porque se llama fitness, culturismo, pero mi categoría es la de bikini fitness en estos momentos. ¿La historia más o menos se remonta hace cuántos años? ¿Está, digamos, esta categoría dentro de lo que es el fit, todo esto? Es una categoría, no es muy antigua, porque antes existía más solamente el culturismo. Culturismo hombre, culturismo mujeres, y de a poquito se fue como diversificando, dividiendo. Perfecto. Y nacieron las bikinis. Hay bikinis, hay wellness, body, hay más chicas. A ver, pero defíneme esas tres categorías, por favor, en palabras simples. Las bikinis fitness somos más definidas, somos más como chicas de playa. No tenemos que estar tan musculadas. Ah, tan, perfecto. Tan ya. Marcadas, tan secas, claro, se llega con una definición, una línea un poquito más delicada. Perfecto. Y de ahí vienen las chicas, las wellness, que ellas tienen como un poquito más marcado el abdomen, pero trabajan mucho más sus piernas y sus glúteos. Por lo tanto, ellas se ven más grandes de piernas, son más piernonas, sí. Su Perfecto. Musculatura es mucho más grande. ¿Y la última categoría? Las body son, ellas ya están más musculadas. Ya, es como... Pero no grandes, no, igual son súper lindas ellas, pero tienen más marcado su cuerpo, hay más trabajo muscular. Y por lo mismo llegan ahí más marcaditas. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo percibes tú, siendo súper objetiva e imparcial, cómo ves tú a las mujeres en el Valle de Aconcagua con respecto a esta disciplina? ¿Comprometidas? ¿Distantes? Un poquito distante, lejos, sí, mucho prejuicio. Sí, hay un poquito de prejuicio. Habla un poco de todo eso, por favor. Mira, lo que pasa es que las chicas le tienen como miedo de ir al gimnasio, tienen miedo de hacer peso, mucho prejuicio de decir, no, es que si yo cargo me voy a poner... me va a crecer la espalda, yo he escuchado, y voy a tener la tremenda espalda. O sea, si ya la tengo grande, la voy a tener más grande. Entonces hay un poco de falta de conocimiento e información. Y en realidad no es así. Al contrario, tú te moldeas, quedas más bonita, tu
tu cuerpo va cambiando de a poquito y vas bajando los porcentajes de grasa, aumenta la musculatura y eso hace que te veas mucho más formadita, más armónica. Perfecto. Y claro, ese es el prejuicio, no, es que me voy a poner grande, voy a parecer hombre. No, no pareces hombre. Oye, y pasa también que, sobre todo en tu categoría, que es bikini, ¿cierto? Que es como más, como dices tú, como lo defines, más onda más playa. Sí, más delineada, claro. Más delineada y todo. Pero también hay cierto sector que estigmatiza como las chicas bikini, como que son como chicas que son como, uy, ahí practican eso porque les gusta mostrarse, ¿no? Andan ahí exhibiéndose. Estoy colocándome en el lugar de los más conservadores o más conservadoras. Acá digamos. Igual no se ve mucho esto. En Santiago no, pero en Santiago hay muchas chicas que son bikini, cuéntame, en los torneos y salen a campeonatos afuera o a otras regiones. Lo que pasa es que acá en Aconcagua como que no era muy conocido. No hay chicas mucho que practiquen fitness. Ahora sí se está viendo un poco cuéntame, más. Cuéntame, ¿dónde tú estás practicando? La única que era la Maribel. Maribel. Maribel, perfecto. De gimnasio bodybuilding, la señora del... Aprovechamos a saludar también sí, a Maribel. Sí, ahí les voy a mandar un saludo a todos los chicos ahí de gimnasio bodybuilding, especialmente a mi profe Antonio. Maribel y al otro campeón también que hay, ¿ya? Cali y su señora. Bueno, y todos los chiquillos ahí que entrenan duro. Forman parte de esta gran sí, familia. Sí, somos una familia y somos todos unos compañeros. Genial. Bueno, Maribel, tuve la posibilidad de compartir con ella también una grata conversación. Así que también tengo una visión de ella, así que aprovecho la instancia a saludarla. Oye, en el caso tuyo, hoy en día, año 2018, cuando tú vas a entrenar, lo tuyo, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres más están haciendo lo mismo tuyo acá en San Felipe? ¿O eres tú la única, aparte de Maribel? Hay chicas que entrenan, pero no para competir. Hay alguna entusiasmada por ahí, pero... ¿Le falta valor? ¿Porque ¿cuál es la diferencia entre entrenar para no competir? ¿Es que no quieren... ¿No quieren marcarse más o no quieren tomarse la cosa tan en serio? No, es que las competencias no tienen nada que ver con mantener una vida saludable o mantenerte un poco más estética. Esto uh-huh. Es como, va un poquito más allá. Tienes que someter tu cuerpo a un entrenamiento más duro. Psicológicamente también tienes que estar un poco más preparada para lo que se viene, porque no son entrenamientos como yo dijera, ya voy a estar una hora en las pesas, después voy a estar media hora tiempo, en ¿cuánto cardio? ¿Tiempo diario o en la semana tú dedicas al gimnasio? Normal, ahora ¿sí? Como estoy entrenando más normal, se puede decir, porque igual hay una preparación de por medio, estoy 2 horas y media en el gimnasio. ¿Cada cuántos días? Entreno de lunes a sábado. Ah, ¿todos los días? Todos los días. ¿Domingo descanso? El domingo descanso ahora, pero cuando estamos en preparaciones de lunes a lunes. Y cuando viene un campeonato X, ¿cuánto tiempo antes se tienen que entrenar o prepararse? Meses antes. Y depende ¿1, 2, 3? Pueden ser 6 meses. Preparándote, sí, pero dependiendo del atleta, porque mientras más años estás en este mundo del fitness, tienes mayor calidad muscular. Entonces los atletas que ya llevan más años de competencia... Los músculos tienen como memoria. Sí, no necesitan de estar tanto tiempo. Yo igual estuve más o menos 6 meses porque yo soy nueva en esto. Recién el año pasado me metí de lleno. Antes entrenaba, pero entrenaba por mantenerme bien. Entonces mi preparación fue más larga por lo mismo, porque soy un novata. Oye, tú me dijiste recién, estábamos en linterna, estábamos en comerciales, ustedes no se dieron cuenta, pero... Angie me dice, hace mucho tiempo que no probaba pizza. Tan rica, telepizza. Oye, pero ¿por qué? ¿Porque no está dentro de tu dieta? No está dentro de mi dieta. De repente los días domingo me tomo libre ahora. ¿Ya? Pero por lo mismo, porque hay que mantenerse, tratar de no... A mí se te tomas libre en todos los sentidos, en la parte gastronómica también. Claro, te puedes desordenar un poquito. Sí, tenemos comida libre que puedes decir, ya puedes comer esto. Porque como te cuidaste en la semana y eso, pero es por ahora. Angie, háblame de mañana, por ejemplo, ¿ya? Mañana jueves. Jueves. Háblame de tu dieta alimenticia de un día que tú entrenas. Se supone que jueves mañana vas a entrenar. Sí. ¿Cómo parte, a qué horas parte tu día, a qué horas parte tu primera comida? Y así relátame un poco cómo va la secuencia hasta la última comida.
Es largo. Para entender, pero comprima, por favor. Estamos en televisión. Bueno, como a las 8:30 hago cardio en ayunas. ¿Ya? Ya. Después llego, tomo desayuno, como dos rebanadas de pan integral o una taza de avena, 30 gramos de avena con agua y endulzante. Ah, 30, no 50. No, 30. Es todo calculado. Sí. Y, ¿ese es tu desayuno? Dos huevos enteros y dos claras. Después a media mañana y le agrego un tarro de atún o un pedacito de 100 gramos de pollo, puede ser con media palta. ¿Ya? Después hay almuerzo también, puede ser 100 gramos de pollo, puede ser un trozo de carne, que sea lo más magra posible. ¿Ya? O puede ser atún o huevos, claras de huevo con harta ensalada. Perfecto. Después viene otra comida que también es el caso. Las claras de huevo, para entender un poco, son cocidas, digamos. Proteínas, claro. Pero son las claras cocidas. Bueno, te las puedes comer cocidas o te las puedes comer fritas, o sea, como al agua que uno las revuelve, ¿ya? Lo más sano posible. Después viene otra comida. ¿Después del almuerzo? Sí. ¿A después qué hora sería? Es que comemos cada como 2 horas y media más o menos. Ya. Entonces por eso hacemos 7 comidas. ¿Siete? 7. Claro, y después viene la comida antes de entrenar, después entrenas. Después de ¿cuánto entrenar antes tienes que comer para entrenar? Una hora antes. ¿Una hora antes? Sí, más o menos. Después entrenas. ¿Líquido en el día? 3 litros de agua más o menos. 3 litros, por sí. Favor. Wow, estamos hablando de... Es que te vas adaptando. Pues, 12 no, vasos, que... me imagino. ¿Ah? Te vas adaptando. De primera cuesta, pero después no. Todos somos personas, pues nos vamos acostumbrando. Oye, cuéntame, en todo este relato, en todas estas comidas, todo horario, ¿dónde aparece la mamá que va al colegio, buscar sus niñas, cocinas? ¿Cómo haces para llevar también esta vida de mamá? Porque te anuncié, tienes 2 hijas. Sí, tengo una hija de 15 años. Entonces igual están atentos la gente, sí, en su casa. Oye, ¿cómo lo hace para...? Sí, le mando un saludo a las 2 chiquillas. Ellas son mis nenas, como yo le digo. Me imagino que tienen nombre. Sí, están esperando por ti. Valentina, que tiene 15 años, ya va a cumplir 16. Y mi gordita Amaral, que ella es como mi ojo, es mi regalona. Es tan linda. ¿Pero cómo eso? ¿Tan honesta me sale esto, mamá? Bueno, es que... ¿Pero qué pasa? Porque dicen las mamás o los papás, dicen, no, yo los quiero por igual, a todos, a los 10, a los 8. Mira, pero aquí hay como una diferencia marcada. No es lo olfateo. No es que haya una diferencia. Porque suponte, yo con mi hija, la de 16, que va a cumplir, ¿ya? Yo he sido full mamá con ella. Entonces, a la chiquitita, como yo me he dedicado ya así, me puse a estudiar, a hacer un montón de cosas, la dejé en ese sentido como un poco de lado. Entonces, por eso de repente yo me refiero como ella, mi regalona, porque no ha tenido todos los cuidados que tuvo la más grande. Entonces, o sea, no tanto la atención al 100%. Tienes razón. Sí, porque... Entonces, claro, eso te crea como le faltas un poco, claro, entonces tratas como de apacharla más. Claro. Lo mismo, de compensarla con el cariño, sí. Porque los tiempos no son los mismos. Sí, además que siempre como el hijo, el segundo, como que igual es como más apegado a uno, es como más, anda como detrás de uno, anda como... Y el primero siempre es como más independiente, porque claro, como se crió sin un hermano... Uno, claro, uno los cría de diferente manera. Y aparte la edad, yo fui mamá, o sea, la segunda vez que tuve a Amaral, ya tenía 28 años. Y la... Igual hubo un desfase así como... Harto, ¿hay diferencia de cuántos años? 9 años. 9 años. ¿Y tú ves que en la práctica se nota la diferencia? ¿O sí, uno va cambiando. ¿Se llevan bien? Sí, se llevan bien, se quieren bastante. También pelean. Oye, pero... ¿y qué dicen ella? Mamá, ¿pero por qué entrenar? ¿O están felices? ¿O les gusta? ¿Les gustaría ir a entrenar contigo? A la chica sí. La grande no. Cuéntame la grande, ¿qué te dice? Cuando me estaba preparando, en la preparación, me decía, mamá, tú estás loca. Mamá, ¿cómo podéis comer esas cosas? Mamá, ¿cómo voy a entrenar tanto? Pero se fue adaptando, claro, era todo nuevo para ella, un mundo nuevo. Uh-huh. Cosas diferentes, todo era otra cosa. Pero ahora ella no, ella está contenta, ella asumió que su mamá... Asimiló. Sí, que su mamá, esa es la pasión de la mamá, eso es lo que le gusta, donde se siente cómoda y feliz la mamá. Entonces, ella también, de algún modo, después cuando ya gané mi primer campeonato, y ella estaba feliz. ¿Cuándo fue eso? Mi primer campeonato fue el 11 de noviembre del año pasado. Mira, fecha inmemorial, te la sabes de memoria. Sí, es que lo estaba esperando, lo esperé un año, esa fecha. Sí, ¿por qué? ¿Cómo fue? Porque el año 2016
dije, ya, yo quiero ser una bikini fitness, es mi sueño, lo quiero hacer. Quiero romper ese estigma de decir la dueña de casa, la mamá, la que ya tiene más años, pasado los 30, no lo puede hacer. Yo lo voy a hacer. Eso, como torcerle la mano sí, al destino. Yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Entonces, si a las chicas y a las chicas fitness pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Tengo que lograrlo. Entonces, tenía muy presente la fecha. ¿Y dónde fue ese campeonato? En San Felipe, acá en San Felipe, en el Teatro Municipal. ¿Ya? El campeonato lo hace el profe Antonio Mar. Lo organiza. ¿Y vienen, son a nivel del...? Sí, vienen todos los atletas que se quieran inscribir. ¿Del Valle o puede ser gente afuera también? No, de afuera, de regiones, de Santiago, vienen muchos atletas a participar. Y aparte que el campeonato igual es súper bueno, tiene un buen nivel el campeonato. Mira. Sí. Oye, toda la semana cuando estoy invitando a nuevas personas que vengan al programa, siempre se están sumando amigos, amigas nuevas al Face y me dicen, yo quiero ver el programa, yo lo voy a ver a la noche, ella es mi amiga, de hecho acepté a varias amigas y también hay una amiga que te va a estar viendo, nos tiene que estar viendo desde Santiago, ella es de Venezuela, estuvo contigo, la conociste en San Felipe, sí. Y también practica, entonces sí. Y hay muchas chicas que están generando y esperando estos espacios que nosotros como En Tu Propia Ley básicamente genera esta tribuna o esta vitrina para que la gente que está destacándose en algún aspecto, digamos, de su vida y que esté siendo como un representante o un exponente, en el caso tuyo, del bikini fitness, ¿cierto? Acá en San Felipe, en la zona, sí. En el valle, y que también está yendo a participar a otras ciudades, a otros torneos. Es bonito poder destacar porque hay mucha gente que ignora que incluso acá hay chicas que practican este deporte o esta disciplina del deporte. Sí, yo invito a las chicas que se atrevan, que salgan de eso de los prejuicios, decir no, yo no puedo. Hoy tengo 30 años, tengo 32, no, puedo vivir igual. No, 35. Imagínate, yo tengo 35 años. Mira, está generando resultados positivos. Es como, igual es como, sin ser así como insolente, o es como un tapaboca también para mucha gente, de repente no confió en su momento en esto de... Sí, había mucha gente que decía, no, si ella no, ella no, ¿cómo va a llegar? No, si no. Ella no va a poder, no. Que no, está tú, Angie, tú, está loca, está sí. Loca. Sí. Pero no, yo no, yo, chao, nomás, yo dije, mi objetivo lo voy a lograr, porque está ahí, el objetivo está ahí. Hay que avanzar, claro. El objetivo la está esperando. Está bien. Y bueno, este mundo es de los locos, de las locas. Pero ¿sabes qué? Eso es súper importante. Uno viene a esta vida, la vida es un regalo. Obvio. Entonces, como es un regalo, tú tienes que aprovecharlo al máximo. Hacer lo que más puedas para que te haga, para ser feliz. Porque si tú no haces, no tienes un sueño, yo digo, ¿para qué viniste a esta vida si no tienes un sueño, no tienes un anhelo? Porque cumplir un anhelo, cumplir un sueño, algo tan gratificante. Dan ganas de seguir adelante también. Sí. Pues. Bueno, por eso el concepto del presente, ¿viste? El pasado ya fue. Ya fue. El presente es lo de hoy. Es, claro. Es el regalo, digamos. Sí, es tu regalo. Te traigo este presente, este regalo, que es el día a día. Pero qué bueno que tengas esa visión de la vida y también se la puedas proyectar a muchas chicas y también chicos que están con ganas de hacer deporte y dicen, bueno, ya tengo 28, tengo 30. O sea, nunca es tarde. Yo creo que no. Teniendo las ganas, se hay puede, que darle. Se puede, todo se puede. ¿40? No tienes 40, tú no, dijo 35. 35. Ah, 40 minutos, segundo bloque. Hoy no puedo creer, ya llevamos 40 minutos. Vamos a ir a la segunda pausa comercial. Sí. Y nos vamos siempre a la compañía de Telepizza. Así que nos quedamos con los mini calzones, uno cada uno. Seguimos degustando el segundo brindis. Usted quédese ahí, vamos y regresamos. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación,
sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fulcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. ¿Pluma? Bien, oye, hemos comido como chanchitos, ¿ah? No hemos salido de la dieta. Era enterita, ¿ah? Mira, sí. Dónde va. Oye, bien, vamos bien. A volver un poco, hablando de no hemos descuadrado, siempre los días miércoles también hago un mea culpa, y esto es exclusivamente por mis amigos de Telepizza. ¿Ah? Siempre tienen cositas ricas que ofrecernos. Tú... Dentro de la alimentación, que me hablaste que de repente a media mañana el atún, que un pollito, qué sí. Sé yo, que algo que no tenga tanta grasa. Me imagino también, he visto yo algunos comerciales por ahí, de repente hay gente que se dedica a esto, que tiene unos alimentos aparte, adicionales, que son como unos frascos. Suplementos alimenticios. Que son como en polvo incluso algunos. Sí. Oye, sí. ¿Tú también consumo suplemento? Sí. ¿Consumes? Sí, consumo suplemento. ¿Es necesario consumirlo? ¿No basta con lo otro? No, es necesario. Es necesario para el tema del crecimiento muscular. ¿Es un complemento? Es un complemento. Un suplemento. Sí. Viene de ahí, sí. Viene el concepto. Claro, y en general, más que nada, el deportista usa más suplementación. Oye, y acá, ¿cómo uno lo obtiene, por ejemplo, si yo me quiero dedicar a esto? Hay empresas que traen suplementos. ¿Hay negocios dedicados al...? Sí, hay bastante rubro que trae suplementación. ¿Y tú viajas fuera a Santiago a comprarlo o a alguna parte? No, la verdad que yo tengo a mis auspiciadores, que son de Adlift Nutrition. Les mando un saludo a los chicos, a Juan Pablo y a Hernán. ¿Ya? Ellos se portan sumamente bien conmigo y... ¿Ellos de dónde son? Los Andes. ¿De Los Andes? De Los Andes, sí. La empresa es, como dije, de Adlift Nutrition. ¿Están físicamente ubicados en algún lugar? No, ellos, es el contacto. Contacto tiene su página. Ah, perfecto. Claro, cualquier persona, claro, los busca y ellos le van a dejar a domicilio. ¿El nombre de ellos? De Adlift Nutrition.
Sí, ella, esa es la empresa, Hernán León y Juan Pablo Galas. O sea, me imagino que son fundamentales a la hora de ir consiguiendo resultados y objetivos. Esto es un complemento, tienes que suplementarte, entrenar, comer y descansar. Normalmente estos suplementos tienen, no son tan baratos, digamos. No son baratos porque son, bueno, dependiendo también, pues hay distintas marcas. Aparte se traen de afuera, la gran mayoría se importan, ¿cierto? Sí, acá los chicos traen marcas súper buenas, buenísimas las marcas, y yo agradecía de eso. O sea, tengo la mejor suplementación, gracias a Dios. Y mira, qué bueno. Sí. Oye, porque igual me imagino que hay mucha chica o mucho varón que está... Pero antes era clienta, o sea, antes de que ellos... ¿Partiste como...? Sí, comprando. Ahí el bolsillo no daba más, pero... Haciendo un esfuerzo. Hacía mi esfuerzo, sí. Mira qué bien, porque si era cierto, al final uno siempre puede, al momento del... de subirse al podio, uno también puede agradecer, o a través del micrófono, uno siempre tiene la instancia de poder agradecer a su sponsor. Claro, sí, están creyendo en mí. Eso también es importante porque es como una alianza estratégica que se pueden hacer. Claro, y también ellos son de acá del Valle. Mira. Entonces, sí. Hay eso es bueno también destacarlo. Sí, que destacar también, y son buenos productos. Bien. Oye, me imagino, hablamos de Bikini Fitness. Oye, igual yo me he dado cuenta que no es, vamos a hablar de la prenda, de la ropa, ¿cierto? Sí. No es cualquier ropa. No. No es un bikini que tú te lo compras en una tienda de retail y uno que agarra en oferta, que te gustaban los colores. No, tiene que ser. Háblame un poquito de cuáles son las especificaciones técnicas de este indumentario. Sí, es como... Al momento de competir, quiero decir. Claro, es como la armadura de guerra que uno le dice. Sí, bastante pequeña, sí. Y duda la armadura de guerra. Sí. ¿Eh? Son bikinis, sí, claro, chiquititos. Tienen que ser bien bonitos. Con piedra, con harto brillo. Sí, dorados, como plateados, son como... Sí, son de todos colores. Puedes usar de todos colores, pero todos tienen piedra. ¿Y por qué? Cristales para que brillen, para que uno se vea bonita en la tarima. Esa es la gracia. Si acá no es tan solo ir a mostrar lo que tú trabajaste durante todo el año, sino también tienes que estar bien presentada. Sí, cuéntame, bien hay empresas que se dedican exclusivamente a diseñar este tipo de... Sí, hay varias como empresas que se dedican a vender bikinis. También hay empresas de afuera, del extranjero, que traen bikinis de competencia. También podrías tener un sponsor, digamos. Sí, se podría. Vamos para allá. Pero no, yo tengo mi diseñadora, que es Maribel. Ah, ¿ella te los confecciona? Ella me los confecciona, ella es una excelente... ¿Cómo se dice la palabra? Diseñadora, modista, sí, no, impecable. Diseñadora de modas. Impecable, sí. Ella, bueno, tengo como todas las manos, o sea, todo mi equipo ahí, porque somos un equipo. Digo, esto no funciona, yo soy a lo mejor la cara visible, la atleta, la que se ve en la tarima. La que ganó. Es importante lo que tú dices. Pero atrás mío hay un gran equipo. O sea, somos todos un complemento, porque si no, yo no existo. Sí. Es un poco a mí me gusta. Puedo tener mi esfuerzo, claro. Sí. Tengo el esfuerzo, todas las ganas. Pero atrás hay un equipo que está haciendo fuerza para que tú brilles. Claro, para que yo pueda llegar bien. Es como las películas, ¿viste? ¿Sí? Ah, gana el Oscar a mejor actor. Pero ese actor lo eligió el director. Y lo puso en determinado puesto. Claro, y se va, y te están perfeccionando todo el rato, sacándote tus fallas, diciendo no, tienes que ser así, caminar así. ¿Eres muy autocrítica? Un poco, aunque no se nota mucho, pero sí. ¿Y cuánto hay de modelo en la pasarela o en el momento de desfilar? Bastante. Sí, también eso se ensaya mucho. Tienes que dedicarle como una hora, 45 minutos cuando estás entrenando para ensayar y ponerte los tacones, ponerte un bikini, estar en el gimnasio haciendo pasarela. Sí, lo mismo hacer la pasarela así como de jean o con un buzo deportivo, no. Que hacerlo con el... Sí, tienes que jugártela, porque puedes que, no sé, pues ya te puedes haber preparado todo el año, estás bien muscularmente, sacaste tus fallas, pero si no sabes posar, no sabes sonreír o a lo mejor moverte tu desplante. También hay como unas poses claro, puntuales. Tienes que tener bastante desplante, jugártela. La tarima también es importante. O sea, en el fondo me estás diciendo que en la tarima tú te estarías enfrentándome a otra Angie.
Sí, otra vez. Diciendo, wow, pero ya no era así cuando estaba sentada ahí en el set junto a mí hablando. No, sí. ¿Eres más osada? Sí, más osada. Sí. Me gustan igual las luces, así que no. Ahora hay que sonreír, hay que. Tampoco sí, tienes que sonreír, sí. Claro, tus manos, uno las mueve, camina, los gestos, el cabello, todo. Coqueteas, claro, mueves el pelo, te mueves diferente. Que bueno, yo no quise decirlo, lo dijiste tú, coquetear. Sí. Pero también es parte de una herramienta. Sí, una herramienta. Pues sí, tienes que mostrar lo que tú hiciste de la mejor manera. Tienes que verte, tienes que brillar. Y yo creo que también ahí vas a la pelu. Alguien te maquilla. Sí, son muchas te cosas. Hacen las uñas. Tienes que hacerte las uñas, tienes que hacerte el pelo, el maquillaje, el tema del protan que uno se echa en el cuerpo para verse mejor, porque todo, no sé si tú lo has visto. Es como un brillo. Sí, bien morir, protan. ¿Protan? Sí, es más oscuro, es como un bronceador, pero como bien potente, o sea, se te pega en la piel y. Wow. Claro. Entonces, ¿y la ducha después sería de cuánto? ¿De una hora? Cuesta que se salga. ¿Verdad? Sí, cuesta. Mucho. Cuesta que se salga. Tienen que haber varias duchas para que se te salga. Wow. Pero igual se mantiene como el dorado como una semana. Estás como doradita. Ah, pero cuesta mucho. No, sí cuesta. El compañito y todo. Sí, con igual. Sí. Oye, ¿qué se nos viene para este 2018? Porque igual ya estamos en el tercer bloque, la parte final. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué...? Informar esto, tómalo como una vitrina para ti y para toda tu gente. El día de mañana, si van a competir, van a hacer algo, por favor, aquí estamos. Importante también decirte que como Ola Aconcagua tenemos En Tu Propia Ley, pero también estamos de lunes a viernes con un matinal que se llama En Tu Casa. Sí. Matinal, aprovechamos a recordarle a ustedes también que vamos de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 de la mañana. Aprovecho el dato de decir que mañana va a estar muy interesante porque vamos a tener una psicóloga, vamos a estar hablando de cómo fue este pasado Festival de la Palmera de Pizarro, año 2018, y vamos a tener cosas muy interesantes, concursos, así que nos vemos mañana desde las 8:30 a 10:30 por Ola Aconcagua, en Face y también en YouTube. Amiga, estamos ya en los últimos minutos. Ahí está tu cámara, pues. Sí, la verdad que 2018 se viene igual power. Tenemos 10 minutos. ¿Sí? Tenemos 10 minutos para conversar relajadamente. Este año pretendemos ir a más campeonatos, pretendemos llegar al nacional, prepararnos bien. ¿Cuándo es el nacional? En diciembre. Mm. Sí, habemos varios atletas. Bueno, el año pasado nos presentamos de bodybuilding, yo y Cali, que también él salió segundo acá y en Santiago salió campeón. Y ahora sí, ya vemos más atletas que vamos por Gimnasio Bodybuilding, se suman a este equipo ganador, porque... Bien, oye, qué bueno, creo, hay que estar decretando. Sí, oye, creo que vamos bien, vamos a sorprender porque hay harto trabajo, hay harto esfuerzo y hay hartas ganas. O sea, los frutos vienen sí o sí. Sí, tienen que venir. Voy a colgarme de una palabra que tú dijiste, porque también me pidieron de manera muy especial, y mañana también vamos a recordar que estamos con un campeonato de rugby. El día sábado se va a hacer en el estadio municipal, sí, de acá de San Felipe. Yo vi a las chicas. ¿Perdón? Yo vi a las chicas de rugby. ¿Las viste? Sí. Bueno, ellas van a estar el día sábado representando a la ciudad de San Felipe, los Andes. Va a haber actividades de las 10 de la mañana durante todo el día. Escuchen bien, la entrada es completamente gratuita. Si a usted le gusta el deporte, en familia, no lo dude y vaya el día sábado a disfrutar al estadio municipal de las 10 de la mañana en adelante. Así que retomamos, cerramos paréntesis. Oye, para ir cerrando un poco el tema de esta noche, tú en todas las instancias has tenido de conocer tanta gente que está relacionado a este deporte. ¿Hasta qué edad uno puede hacer este deporte? Como que no hay edad, o sea, hay culturistas que son ya de tercera edad y tú los ves en la tarima. Pero a ver, sinceremos, ¿no? Tercera edad, ¿cuántos años? 60 años. ¿Y en la tarima? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Y están impecables. ¿Sí? Sí, atletas impecables. ¿Impecables? Sí. O sea, ¿qué? ¿Los delata solamente la cara?
arruguita la cara, ¿o no? Sí, no tanto, porque claro, como te cuidas todo el tiempo, todos los años, te mantienes en el gimnasio activo. ¿Cuánto es el ideal de materia grasa en el cuerpo para un deportista de élite, digamos? Depende del atleta, depende cómo se vea la tarima. No hay como un estándar que digas, ya voy a llegar con 7%, 4%, 8%. Todo va a depender de la atleta. ¿Y un 10% hacia abajo? Sí, de 10% hacia abajo ya se presenta. Ya es notorio, digamos. Sí, notorio. Visualmente. Mucho más definido, se te empieza a notar el tono muscular. Te ves como atleta. Oye, cuéntame, ¿y cómo la vida de una chica de 35 años se viene un fin de semana, la fiesta, el traguito? ¿Eso es out? ¿Eso no...? Cambia. No, eso no... Cambia todo. ¿No va contigo, no, por ejemplo? No, porque te tienes que cuidar. Y no es como un sacrificio. En un comienzo se ve como un sacrificio. Y yo también lo veía como un sacrificio. Pero después ya te adaptas y amas tanto este deporte que ya no es un sacrificio. Ya sabes que tú te cuidas porque quieres llegar bien. ¿Quieres conseguir logros? Sí. No, ya eso pasa como a segundo plan. De a poquito ya te vas dando cuenta que no hay para qué. No vale la pena. No. Te acostumbras a descansar, incluso a estar más tiempo en tu casa, a dormir, a relajarte y saber que así, porque si tú no descansas también tu cuerpo no responde. Entonces es importante el descanso para nosotros. Bueno, y me imagino que también hay que estar preparada psicológicamente para la presión del... Porque esto es como, me imagino que es como el tenis, que es como estos deportes individuales en donde la desconcentración te puede jugar en contra a la hora de subirte a la tarima. Sí, los nervios. Y los nervios hay que manejarlo de una manera que no se note, ya la procesión por dentro. Claro. Sí, psicológicamente vale una preparación. Y dime si estoy equivocado, ¿hay envidias dentro de este deporte, digamos? A veces, sí, como en todos lados. La vida es así. ¿Cómo combatimos la envidia en el caso del deporte tuyo? No se combate, tú vives nomás. Yo vivo nomás, yo no ando combatiendo, diciendo ya porque ella me envidia o él me envidia, yo le tiro mala onda también. No, uno, yo por lo menos lo dejo pasar nomás, yo vivo mi mundo, vivo mi momento, yo avanzo. Y compites contigo misma. Exacto. Para superarte a ti, sí, misma. Porque yo soy mi enemiga, o puedo ser mi propia, soy mi mejor amiga, o puedo ser mi peor enemiga. Claro, mejor estar de aliada. Sí. Mira qué interesante mensaje, ¿eh? Sí, porque en el fondo no vaya a dormir tranquila, vaya a estar pensando... No, pues tienes que estar enfocada en lo que tú quieres nomás. Pero sin tampoco dejar para llegar como caballo loco de carrera y dejar pasar a las personas. No, pues porque los que están a tu lado también necesitan eso, tu afecto, tu compañía y... Oye, háblame, en conjunto. Háblame un poquito, igual tú eres personal trainer, ¿cierto? Sí. O sea, a ver, yo levanto la mano, quiero que tú me entrenes. ¿Cómo va esto? Sí, vamos al gimnasio bodybuilding. Yo hago personalizado, sí. Me evalúa. Te evalúo, te peso, te mido. Vemos el tema de un régimen alimentario, una dieta, un plan de entrenamiento. O sea, primero, profesionalmente, tenemos que sentarnos a conversar. Exactamente. Ver tu objetivo, qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te alimentas? Yo tengo que saber qué es lo que tú comes en realidad. ¿Para qué estás preparado? Porque a lo mejor yo te voy a dar una dieta y yo no sé lo que comes y te va a dar un impacto, no sé. Porque no estás preparado, claro. O sea, hay una responsabilidad de por medio. No es llegar y hacer una dieta y decir, ya come esto y pues, si la persona su índice calórico que consume se lo bajo demasiado y le va a perjudicar la salud también. Mira, sí, acá, no es llegar y hacerse cargo de una Oye, persona. Estás también, para ir cerrando, estás con el baile entretenido. Sí, yo soy instructora también de baile entretenido. Oye, pero ¿cómo es eso? Pero explícate un poco, porque ¿cómo es el baile entretenido? Porque el baile aburrido ya no quiero ni imaginármelo, pero ¿cómo en qué consiste este baile entretenido? El baile entretenido está de hace muchos años. Viene después más o menos de lo que es la aeróbica. Ahí salió el baile entretenido. ¿Ya? Distintos ritmos, se bailan reggaetón, cumbia, salsa. Es una mezcla.
Una mezcla de... De ritmos, sí. De ritmos, de pasos. Sí, claro. También hay un poquito de aeróbica entre medio de eso. Hay zumba y de todo. Sí, también hay zumba también en eso. Hacemos como una mezcla. También hago eso. Yo trabajo con un grupo de chicas en un sector determinado del país. ¿Cuáles son los días que tú estás haciendo clase? Ahora no. En estos momentos no. Es como que estuviera de vacaciones de mis clases. ¿Por qué? Porque trabajo por programas municipales. ¿Ya? Trabajo desde marzo hasta noviembre. Ah, bien. Claro. Entonces, ya. En ese ámbito yo tengo ese círculo laboral del baile entretenido. Pero los personalizados todo el año. Quien quiera tomar un personalizado, yo los asesoro y trabajamos juntos para ver qué se puede lograr, o sea, que la persona logre el objetivo. Lo que hemos logrado nosotros, Angie, en esta hora de conversación es compartir contigo, conocerte un poco más, que las personas a través de las pantallas de Hola Aconcagua también tengan esta imagen de nuestra representante en el tema del deporte, del área fitness, ¿cierto? Que es Angie, y que está entrenando acá en San Felipe. Te pueden ubicar en... Gimnasio Bodybuilding. ¿Está ubicado en...? Navarro, casi llegando a Higgins. Muy cerquita, para quienes viven acá en San Felipe, y también pueden consultar a través de la página de Hola Aconcagua, y nosotros le llevamos para que usted tenga la posibilidad de conocer a Angie personalmente y poder empezar a este desafío de vivir un cambio a nivel rutina alimenticia y ejercicio y empezar a perseguir logros como tú lo estás haciendo. Amiga mía, hora de la despedida, ha pasado la hora volando. Sí. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y poder darle el espacio para que puedan conocer el deporte y esto nuevo, que no es muy, muy conocido. Invitar a todas las chicas que se atrevan. Bien, nos quedamos con esas palabras de Angie. Nosotros, simplemente, hora la despedida. Será, si Dios así lo quiere, hasta el próximo miércoles con un nuevo e interesante invitado o invitada como el día de hoy. Nos vemos mañana desde las 8:30 a las 10:30 en tu casa matinal. Besitos, hora de la despedida. Nos vamos. Chau, chau. Chau. Media Tracks.